Hola, buenas noches, doctor Hugo López-Gatell. Mi nombre es Marcela Leiva Cardoso, tengo 46 años, vivo en Acapulco, tomo alprazolam y sertralina de hace como 10 años. Y mi pregunta es si los antidepresivos me hacen ser población vulnerable. Muchas gracias. Le quiero expresar mi admiración y respeto para usted y todo su equipo de colaboradores. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Marcela. No, la pregunta es buena y también es muy útil para cualquiera que esté utilizando medicamentos antidepresivos o medicamentos ansiolíticos u otro tipo de psicofármacos. Ayer precisamente tuvimos a nuestras expertas y expertos en salud mental. La respuesta es no, no le hacen más vulnerable a complicarse de COVID, ni los medicamentos antidepresivos, ni la depresión, ya sea esta como originalmente se encontraba antes de que empezara usted en tratamiento o ahora que está en tratamiento, que espero que esté dando buenos resultados. Entonces, no tema, no es esto un factor de riesgo adicional para complicarse de COVID. Lo que sí quisiera expresar, y en consonancia con lo que decían ayer el doctor, los distintos colegas que vinieron, el doctor Quijada, la doctora Lorena Rodríguez, el doctor Gadi Zabiki y el doctor Jorge González, lo que decían sobre la salud mental. Las alteraciones del estado anímico, todas las que son consideradas formalmente como síndromes de depresión o síndromes de ansiedad, pero en general las alteraciones anímicas, lo que sí pueden modificar es la percepción de los síntomas.